Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bólidos y Lo que surja, tu podcast favorito de internet. Y, y si no, mmm, debería ir siéndolo ya, yo creo. Estamos con Javier. Javier, de. no de Fórmula Javier, pero Casi. Que nos va a hablar hoy de cosas de gran premio. Ya sabéis de qué va esto, ¿no? Hablamos de, de cochecitos, de colores, en principio, que se dedican al automovilismo extremo, ¿no? Van así como muy rápido, Javier. Y. Y, y eso. Y luego también pueden surgir otros temas. Pueden surgir. A, a veces pasa. Yo que sé, a veces pues yo, por ejemplo, ya sabéis que me gusta mucho el ciclismo, ¿no? Y a lo mejor pues yo me apetece hablar de ciclismo. Y Javier me dice, no, pues yo creo que el ciclismo es una mierda. Y yo, no, hombre, Javier, no digas eso en internet, por favor, porque <laughs> esta gente le gustará mucho todos los deportes y no es cuestión. No es cuestión. ¿Sabéis que me gustó mucho también, Javier? Está fácil, está fácil. ¿Tú sabes lo que me gustó mucho? Portugal, nuestro país vecino y nuestro circuito vecino. O sea, quiero apropiarme culturalmente de Portugal. Quiero que el circuito de Portimao lo nacionalicemos, lo invadamos y lo hagamos nuestro. Y lo cambiemos por Momelo <laughs> ¿No se escucha? ¡Oh! A ver, habla, Javi. la hora? Buenas, comprobación de audio, probamos vale, un dos. sí, sí, vale, es que por lo que se no te había activado el audio. Vale, perdón, eh, eh, básicamente eh. que. Qué bueno, bueno siempre. A ver, te digo una cosa, es probablemente la intro que más, más seria me había quedado desde que hacemos este podcast y se ha ido a la mierda. O a sea. veces creo que, que esto es un duelo entre tuyo de, de ver quién hace peor directo, ¿sabes? Es... A ver quién lo hace una... peor? A, ver... a ver, bueno, ya venga, empezamos, ¿no? Estás muy fuerte, me dicen, te baja un pelín Vale, perfecto, no, no, tenía silenciado Es que como estos cascos los estoy empezando a usar ahora eh, Me quita quitado los del cable pues, lo que pues no estaban bien configurados A ver, amigos, lo que decíamos pues, Que bienvenidos a un episodio más de Bolidos y lo que surja Un, un podcast donde se habla de cosas eh, Normalmente relacionadas con las carreras de coche Normalmente, casi siempre Un 80% de las veces, me atrevería a asegurar Y Hombre. venimos de, de algo que nos gustó mucho, Javier Y hablábamos al principio de broma Que hay que nacionalizar el circuito de Portimao, ¿vale? Hay que unirse la península ibérica, llamarlo el Gran Premio de Iberia, por ejemplo, si no hay problemas con la aerolínea de copyright, claro. Porque igual te dicen, oye, que, que esto, esta marca está registrada y, y puede haber problemas. Pero en un principio, Javier, a mí, fuera bromas, me ha encantado el circuito. A mí también, ¿eh? Súper, súper, súper divertido. O sea, me flipa. Y el, el sube-baja que tiene... Es un, es un caos me encanta no, no, no me cansaré de repetir este chiste total la semana que viene ya nadie se va a acordar pero es una auténtica montaña lusa o sea sí, eh. es, es, es espectacular siempre. es espectacular sí, sí, sí. o sea yo creo que es eh, fuera bromas uno de los circuitos más a ver no voy a decir más espectaculares del calendario porque es verdad que luego lo que son uh, las escapatorias lo lo afean un poquito no mucho desierto no. pero bueno que igual es la zona que también uh, no, no se puede hacer todos los circuitos en mitad de un bosque como es para Franco champs pero a pesar de esas escapatorias un poquillo feas este. ¿Eh? Muchas gracias uh, Carles Por esa suscripción Está sonando, ¿no? La sub ¿Por qué sí? Porque nunca lo he tocado Sí, creo que sí. <laughs> sí Vale, muchas gracias Carles voy, Mientras hablamos Voy a poneros en silencio las suscripciones Muchas gracias, ¿eh? Por las ventajas y por todo Pero necesito tocar, tocar eso Necesito tocar eso Vale, lo que decía Que a pesar de esos escenarios Que tiene eh, Por Timao, que quizá no son preciosos yo, para mí, yo lo quiero ver en el calendario. Yo lo quiero yo ver. Yo quiero que siga también. Yo lo quiero ver. O sea, yo. Me parece Javier, mejor que muchos cazados que tenemos, ¿eh? En el calendario. O sea, mucho mejor que Rusia, que Francia. Hostia. Es que es tan bonito. Los planos estos del helicóptero, como yo los llamo, son tan bonitos cuando de repente está así y, y sale un coche a lo mejor de debajo, porque como es. Eh, todo... O incluso cuando se veía un coche en esta dirección y, y por encima otro viniendo por aquí, mola mucho, tío. Sí, sí, mola era, muchísimo. Era precioso. Típica carrera en la que si no hubiera habido ningún adelantamiento. Tampoco nos hubiera importado en exceso, quiero decir, o sea, era, era divertido de ver, simplemente. Era divertido de ver, sí. Además, el inicio, el inicio, joder. Eh, uf, vaya inicio. O sea, yo creo, Javier, yo soy, yo soy muy exagerado y tengo muy mala memoria, así que recurro a ti. Yo no <laughs> recuerdo una primera vuelta en la que me pusiera tan nervioso en muchos años, no voy a decir en mi vida. No, no, estoy de acuerdo porque no fue solo la salida, es que continuó. Durante toda la vuelta. Es que Carlos Sainz se pone, se pone primero, en, no, no en la curva 1 ni en la 2, es que la vuelta fue una locura en sí. Y Raikkonen, hostia, Raikkonen, tío. Fue, yo también, ¿eh? Me volví bastante loco y llegó un momento en el que ya no entendía nada. Digo, vale, me siento y miro porque no me estoy enterando de nada. Disfruto desde la ignorancia y ya está, ¿no? O sea, básicamente... Claro, sí, al final es obvio, el neumático blando tal, pero en el momento dices, ¿qué está pasando? ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿No? Totalmente, tío. Yo, yo ya digo, eh, la vuelta de, de Kimi Raikkonen, así entre tú y yo. Yo soy de los que he dicho este año, y creo que lo hemos comentado tú y yo también, que bueno, Kimi Raikkonen no parece que pudiera dar mucho más, pero claro, es que un Kimi Raikkonen a medias, o sea, aunque esté lejos de volver a ser el mejor Kimi Raikkonen, es ultra válido para la Fórmula 1. O sea, <risa> más, <risa> es que es mucho más válido... Y yo quiero mucho otro a... Mucho? Me gusta mucho Robert asman por ejemplo, de, alfa, de la cantera de suma, de, de su a decir, sí, casi, de la cantera de Ferrari y todo lo que tú quieras. Pero es que no, es que yo no quiero perder a, a Kimi Raikkonen. No, exacto, es que un Kimi a medio gas eh, puede ser más válido que, que muchos de los que están en parrilla y sin ofender a nadie, pero es verdad, ¿eh? Es así, tío, es que es así. A mí me... <laughs> la, locura, la primera vuelta. Me ha encantado, tío. Un momento, porque estoy fijándome... Ah, ya me he dado cuenta de error. Sí, sigue hablando, Javier, un segundo, porque, porque me he dado cuenta de un error que tengo. Esto de, de, de verdad que parece un duelo. Erkin es más chapuz haciendo directo, ¿eh? Esto es una maravilla. Y además es un duelo bastante competido. O sea. es muy competido, ¿eh? Cuando, cuando ya parece que yo estoy ya muy por delante, llega y dice: Espérate, que tengo aquí. Espera, <laughs> que de repente se me ha olvidado abrir internet. Pero, ¿qué es lo que te pasa ahora? ¿Cuál es tu problema? Eh, a ver, es que estoy mirando. No, estoy mirando técnicamente, yo no sé si... Yo no sé si está funcionando el navegador O sea, a ver, esto está muy feo decirlo Pero intentad suscribiros luego al final, ¿vale? Si queréis No, no, ahora porque no puedo garantizar Que el sonido inter ¿El todo No, pero en serio, o sea, técnicamente estoy mirando El nivel de chapu. Sí, 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 pero es que estoy mirando, tío Y técnicamente, o sea, está puesto sin sonido Así que... En la notificación, dices Sí, sí, o sea, está puesto que los suscriptores. ¡Ah! ¡Esperen, carajo! Vale, vale, vale. Los suscriptores perfectos, sin sonido, pero los resuscriptores a lo mejor no Hostia, esto ya es otro nivel, eh. Es que. Es un mundo difícil, eh. Mira, 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 sí, pues, mira, sí, mira, sí. mira, mira. ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, me claro. recuerda que a lo mejor a mí lo salgo igual, eh. Vale, chicos, ya os podéis suscribir. A tope. De hecho, ahora mismo debéis, ¿vale? Hasta este momento igual, ¿no? Eh, pero ahora ya sí, a saco, ¿vale? Vamos otra vez de, de nuevo. ¿Por dónde íbamos? Portimao espectacular, lo hemos, hemos no, solucionado sí. ese debate. Eh, ¿tú, sí, lo, no, la... ¿Tú lo volverías imprescindible en el calendario? Hombre, no sé si impre... no es imprescindible, pero desde luego que lo, lo. Vamos, yo lo metería para el año siguiente por lo pronto. <laughs> Sin yo es duda. que lo he pensado, he dicho, he dicho yo quiero, quiero, ver, quiero ver Portimao siempre. Lo que pasa es que luego he pensado, es que quiero ver muchos circuitos siempre. Igual no hay calendario para todos. Claro. <laughs> pero. Pero. No, pero es verdad que de este calendario hay muchos circuitos que son casi permanentes y que me gustan menos que Portimao. Hombre, yo creo que eh, me atrevería a decir que 12 de cada 10 personas cambiarían por Timao por Rusia, pero con los ojos cerrados. No, no, bueno, Rusia, o sea, lo doy por hecho. 12 no, 15 de cada 10, ¿sabes? 15 de cada 10. Pero ya, ya te hablo de circuitos, no de circuitos tan asquerosos como, como Sochi, sino circuitos ya normales, ¿eh? Yo qué sé. Sí. China, por ejemplo. Ay, me gusta China, no tengo nada en contra de China. Pero por Timao, yo sinceramente. Uf, buen debate ahí, ¿eh? Porque a mí con China precisamente me pillas. ¿Tiene cositas que me gustan mucho China? No, no, a mí China me gusta, ¿eh? No la no tengo nada... Pero, claro, es que si me gusta tanto, me refiero no, a que por último... No, sí, sí, sí. A... Que entraría en tu top 10 de este año, vaya. Podría entrar, sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Eh, Kimi Raikkonen. Tema que, por cierto, se estaba rumoreando, se rumoreaba durante la carrera, luego lo hablamos si quieres, que está muy cerca de renovar... ¡Los dos! Giovinazzi también Sí, sí, sí Los dos Que, que, que Kimi reconen me lo creo Porque ya lo hemos dicho varias veces No solamente es que sea muy bueno No solamente es que tal Sino que además es accionista Incluso de su propio equipo O sea, que va a decidir él Cuando se retire Salvo de Bacle Lo va a decidir él Pero que Giovinazzi también Hostia, eso, eso sí que no lo esperaba Claro, ahora qué pasa Con el asiento que estaba ahí sorteándose A mí me sorprende porque, claro a Mick Schumacher le damos todos por hecho Fórmula el año que viene. Ya no solo por ser el hijo de Michael Schumacher y todo lo que tú quieras, sino porque tiene pinta que va a ganar el Mundial de Fórmula 2. Y cuando ganas el Mundial de Fórmula 2 ya no puedes correr más en Fórmula 2. Así que sería o subirle o, o, o no hay donde meterle. Tía, qué putada, ¿no? Claro, claro. O sea que es, eh, dices, ¿qué, ¿qué hace este tío ahora? Entonces, mandarle a Haas, a mí me parece como soltar a un niño con un palo en una selva, ¿sabes? Y decir, venga, defiéndete <laughs> Evoluciona. Ya, a ver, no sé, Haas, Haas al final va a tener dos huecos, ¿no? Y. Sí, Machepillo. En en no van a meter a ningún de experimentado, en serio. Me parece un error eso, eh. Machepillo. Yo, metería... yo, yo lo veo segurísimo. Joder. Entonces, nada, nada que yo, yo no metería ni loco a dos novatos en, en un mismo equipo de Fórmula 1. Ya, y más y te, en Haas. Si te viene un novato con una carretilla de dinero hasta arriba. Dice, hola, soy Nikita Bachepil y además que tiene dinero pero en carretillas, de verdad, o sea que... La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. No, no, con carretilla, carretilla llena de billetes, es decir, hola, buenas, pase por allí por la folga. En realidad, claro, al final el dinero... A ver, que yo pero... entiendo a mí, una de las razones por las que Haas me ha caído tan bien durante estos años es porque era uno de estos pocos equipos donde tenía dos pilotos sin quizá mucho talento, pero tampoco con mucho apoyo económico, era como muy bonito, ¿no? Era como... Sí, 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 bueno, es un poco meme. ¿no? Era como, como decir, mira, pues tiene a estos dos pilotos, pero normalmente dice, bueno, es que este piloto está aquí, no es muy bueno, pero tiene pasta o lo que sea. No, Gruyani, Magruse... No, no, es, es verdad, a mejor Has tampoco necesita, no, no tiene tanta necesidad de dinero. ¿no? Hombre, yo creo que... Mano o sea, que ya... Muchas gracias, Martín se perdido Gracias, no ha salido bien no. lo de la... Hace... Es que lo no, es que no tengo debuteado, tío. Sigue sonando. Vale, se, seguimos hablando mientras yo lo voy tocando. Escuchar el es, es... Ah, es una, una eh, buena eh, cosa en claro. la vida, oye. Estaba diciendo yo, coño. Estaba diciendo... así que, si, re, si tuvieran tanta necesidad de dinero, ¿no crees que hubiesen ido por un piloto antes? O sea, con eh, por, pasta, cierto, pero... por cierto... Muchas gracias, Martín Esperti, eh, por los tres mesazos de, de Prime, que no lo he dicho al final que la tontería, pero muchas gracias por las ventajas. <laughs> el... Y además han puesto el dinero manda de mensaje. Muy bien. Muchas gracias. Eh, ¿Qué es lo que decías? Perdona, Javi, que te he interrumpido. No, eso, que, que, que si tuvieran tanta necesidad de dinero, no sé por qué no... O sea, no, no han, en estos años no han cambiado de piloto. O sea, han quedado con Grosjan con y Magnussen y no han, ido, no, o sea, no han ido en ningún momento a por un pay driver de estos, ¿no? De, yo creo que igual tampoco ya... ninguno querría ir especialmente, ¿no? O sea, igual... Hombre, a ver, no. De, de los que salen parrilla no, pero yo qué sé. Pero ¿qué los pay, que pay driver había? La... El año pasado tampoco había ningún no, pay driver por ahí. La Y se lo llevó Williams, no lo sé, quizá, no sé. Esa es la cosa. Pero... Hey, el dinero, obviamente, siempre lo va a aceptar, pero que sí. no sé si están tan, tan, tan necesitados para. Es que a lo mejor prefieren dejar de ganar un poco y tener a un Checo o a un Hulkenberg aportando experiencia. Pero es que tú si tú... no es muy complicado, tienen para adelante. ¿eh? Con... Yo, mi teoría es que Grosjan no cobraría mucho dinero y dirían: bueno, mejor lo mantenemos porque ya conoce el coche y tampoco vamos a mejorar mucho el año que viene. Y que Magnus en tres cuartas de lo mismo. Rollo, bueno, está aquí ya, ya se conoce el coche, ya, ya cuando tengamos un buen coche, o sea, vamos a invertir en el coche y cuando ya podamos invertir en pilotos ya iremos a por otros. Mi teoría, eh, más o menos que pensaron en eso. Sí, pero tampoco van a cobrar un pacizal los dos que entren ahora si son novatos, digo. Ya, ¿no? pero toda la pasta que va a aportar Machepin Y ahora, claro, van a invertir, yo creo, este año van a buscar dinero para invertir en el coche de 2022. Que es cuando Jaes imagino que tendrá esperanzas de, de dar un saltito. O que Ferrari lo dé y se lo compren ellos el chasis. <laughs> Una de dos. Así funciona, ¿no? <laughs> Una de dos. Claro, van a meter a un tío que esté forrado hacia arriba para comprarle después el coche Ferrari. Claro, Eso no lo había pensado. Claro, por Joder. ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Esa puede ser la historia. por ejemplo, mejor que Mazepin, dicen por el chat. No mejor que Mazepin, pero sí es verdad que la pareja ideal para Haas, pensando en lo económico y en el talento, sería Mazepin Checo. Porque Mazepin te va a venir con un montón de dinero y Checo Pérez te va a venir también con mucho dinero y además es buenísimo. Otra cosa es que Checo Pérez quiera. Que eso es lo que yo Hostia, me temo que. Antes de quedarse fuera, prefiere eso, ¿eh? Yo creo, vamos. No sé yo, ¿eh? Antes que quedarse fuera de la Fórmula 1, es que a lo mejor ya no vuelva a entrar nunca, ¿eh? El que sale, es complicado que vuelva. Sí, o sea, que yo, yo si fuera a Checo, sí, ¿eh? Iría a Haas por tener algo firmado. Pero. Yo, por lo que ha dicho Checo, a ver, es verdad que no puedes decir, sí, me conformo con cualquier asiento, ¿vale? O sea, no, eso no lo puede decir un piloto. Pero, pero que no William... ¿Más? Eh, yo preferiría o sea, ir a Williams, eh. Bueno, Williams, a ver, tú dices por, por, por ser un meme de equipo, ¿no? Por pero el no, rendimiento. No, yo, me yo preferiría ir a Williams, digo. Pero ya, sí, sí, pero ah. por rendimiento. Sea, a costa del rendimiento, me refiero. Sí. Tú dices, me Will Williams, que Williams tiene nuevos dueños y como proyecto es mucho más estable y más sólido que el de Haas. Aunque ahora mismo esté por detrás como equipo. Yo creo que hay más expectativas de que algún día Williams pueda volver a zona media que de Haas. De o sea, que es decir, la, estru en... la estructura, la infraestructura que tiene Williams detrás, ahora con nuevos dueños, nueva gestión, pueden remontar. O sea, Williams ¿Sale? tiene unas ¿Qué? fábricas y unas movidas que tienen pocos equipos, ¿eh? en la parrilla. Sí, sí, yo, hombre, Williams, coño, no, de no deja de ser Williams. Claro. O sea, es lo que es, pero yo no sé, yo no lo veo tan O sea, o sea chico, al final tú preferirías, tú preferirías Haas, tú ahora mismo ficharías por Haas que no. por Williams. No al no, no, si, final es que la cosa es que no está la opción de Williams, o sea, en, en principio no hay opción. ¿En serio? El rumor está, tío, ahí, yo qué sé, el rumor está de que Vamos en decisiones, eso ya es otra cosa. Yo, yo hablaba de o quedarse fuera o Haas, yo hablaba de eso. Ah. Es lo que en, en principio tiene Checo ahora mismo. O sea, en el caso mm, de si renuevan al final la pareja de Alfa Romeo, sí, desde luego le quedaría a Haas o bueno, Red Bull. El famoso asiento de Red Bull, que no se sabe. Eh, ahí Red está Bull? la <ríe> <ríe> Por, supuesto, creo... ya... Por cierto, volviendo a la carrera, que nos estamos desviando un poquito, para mí algo sea, ha firmado la sentencia. Oh, fuera. Sí, 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 no, no. Es un desastre, ¿eh? Yo aquí lo he defendido mucho porque me gusta mucho como maniobra. Y es verdad que hasta ahora, aunque en ritmo de clasificación mal, luego en carrera acababa en la posición que le correspondía. Más o menos, ¿no? Si tenía que ser cuarto, cada quinto. Más o menos. No siempre. No siempre, ¿eh? Pero que más o menos era capaz de meter el coche donde le correspondía. Bueno, pues ahora tampoco. Ahora tampoco. Esto es un desastre. Y, y yo sé lo que tú dices de Gasly, pero yo no lo subiría, ¿eh? A Gasly. Yo sé lo que tú dices de Gasly, pero yo no lo subiría. Me parece que estás haciendo una temporada, vamos, de, de sobresaliente, ¿no? De, de matrícula. Gasly. Me, me gusta el debate. Entonces, ¿tú qué harías con Gasly? Si fuera Gemmo. O sea, eh, para, para los que nos están viendo ahora mismo, vamos a dejar las cosas claras. Christian Horner le ha cerrado las puertas otra vez, ¿vale? O sea, digamos que si, haya, si había alguna posibilidad de que pudiera probar el coche de aquí a final de temporada, sería raro, ¿no? Pero de aquí para el año que viene o lo que sea, que, que Gasly volviera a subir a Red Bull, él ya ha dicho que no, porque el concepto del Alfa Tauri dice que es muy diferente al del Red Bull. Y que no creen que se pudiera adaptar y que volvería a pasar lo mismo que en 2019. O sea, le están cerrando las puertas, claramente. Yo digo que a mí, personalmente, ahora mismo, el piloto que más ilusionaría ver en Red Bull el año que viene es él. Pero por, por lo que estoy viendo este año en, en Alfa Tauri. Ahora, es imposible. O sea, ahora vamos a de, ahora lo comentamos tú y yo, pero que sepa la gente del chat que, según lo que ha dicho el propio Christian Horner, es prácticamente imposible. O sea, o Albon o Hulkenberg o Pérez. Según ha dicho. Yo, el que más ilusión me hacen ver en Red Bull es Pérez ¿Más que Gasly? <laughs> más que Gasly, mucho más que Gasly ¿Sí? Mucho más que Gasly. A ver, a mí o sea, también, pero... Que... Es que, a ver, Gasly ya lo hemos visto Y, y no incita a que cuando suba vaya a cambiar la película O sea, no, no, no hay ninguna razón Que te diga que Gasly en Red Bull Va a mejorar lo que hizo el año pasado Yo, yo quiero ver Hombre, a un este, piloto Este Gasly es mucho mejor que el que sube en 2018 ¿eh? Este Gasly es mucho mejor, sí pero este Gasly, o sea, es que yo creo que no era problema de talentos y lo sí. haría mejor, mejor, un poco peor. Seguramente ahora lo haría mejor que, que 19, pero la diferencia yo creo que seguiría siendo muy grande porque no sé qué pasa en ese equipo. Bueno, sí sabemos lo que pasa. Pero por eso mismo, quiero que suban a un piloto fuera de, de esta órbita tóxica Red Bull. Vale, a, ver <laughs> qué pasa. a ver qué pasa. A ver, si entra Checo y Checo hace un desastre, está clarísimo que hay un problema y que están... Haciendo así con Verstappen, o sea, también. Sí. No, a ver, que ¿no? Yo, me, yo me temo, ¿eh? Yo me temo que, aunque quiera yo que subieran a Gasly, que ojo que Pérez también me encantaría, o sea, que más o menos a la par, pero que. A ver, un problema hay cuando tienes cuatro pilotos en tu entorno, cuando tu equipo son cuatro pilotos, y los Solo dos que misma. están en plena forma no están en el mismo equipo. O sea, algo no va bien. <laughs> bien, bien. Obviamente algo no va bien. Pero también te digo, es que luego ves los datos, y si esto fuera un videojuego, como me gusta decir a mí, es que la paliza que le está metiendo Gasly a Kibiat. Es casi superior a la que le está metiendo Verstappen a Albon. O sea, obviamente la diferencia de puntos es menor, porque los puntos que suma Alfa Tauri son muchos menos. Pero es que es brutal. No, no, Gasly hace un temporadón con mayúsculas. Es, es brutal. Entonces, claro, sí, es verdad que luego puede subir y, pues, claro, si el coche lo hacen de una manera. O él está adaptado al Alfa Tauri, como es y tal. Yo qué sé, imagino que debe ser una misión imposible hacer un coche adaptado a cada uno. A lo mejor es una cosa de. de una locura. O sea, ingenio ingenieramente, no sé decir esta palabra, es algo imposible. Pero tan difícil es que, que Red Bull diga, vale, vamos a preparar un coche para uno y otro para otro. Será, será muy complicado porque si no lo harían, lógicamente. Sí, pero el resto de equipos... A ver, hay diferencias en ciertos equipos entre los compañeros, pero, joder, lo normal es que, es que esto es escandaloso lo que estamos viendo en Red Bull, tío. Es que es escandaloso la diferencia entre compañeros. Ya el año pasado y este año. ¿Cuál es el problema? Sí, y el año pasado era que Albon acababa en la posición que le correspondía pero claro la diferencia lo que decimos siempre de Red Bull con el resto era superior Entonces, claro esta este es año... peor que el año pasado que también te digo que yo creo que si en el otro coche estuvieran imagínate que estuvieran Albon y Gasly en Red Bull este año yo creo que la lucha por el tercer puesto del campeonato sería terrible y veríamos un piloto nuevo en el tercer puesto cada carrera o sea, <laughs> para... o sea media parrilla acabaría tercera alguna carrera te lo digo de verdad eh siempre pues si Verstappen si no, se, se rompe el tobillo de aquí a final de temporada, que, que por Dios que no pase, pero si le pasa algo y sube Gasly o quien sea y corren Gasly y Albon o qué sé yo, te digo que, se, que, que vemos eh, un tercer puesto. Los dos primeros mmm, me atrevería a asegurarlos, pero, pero, pero el tercer puesto sería un escándalo de ¿eh? cada carrera. O sea, pero en esta... Ojo, no. pero, buena estrategia, ¿eh? Para, para que la Fórmula 1 sea un poco más... No, el tobillo, no, <laughs> <el tobillo. risa> y ya está. F1 a <laughs> No, pero... pero ya, es verdad, tío. Yo no sé... Yo, eso, metería la prueba de algodón. Metería a un piloto fuera de, de, esta, de esta órbita sí. tóxica que tienen montado ahí. A ver qué pasa. Sí. Checo. Checo sería la prueba de algodón. O Hulkenberg. Sí. Yo, mira, antes me decía, decía por el chat por aquí, Baitenaut, uno de los suscriptores que más tiempo lleva por aquí suscrito... Eh, que él cree que saltaría antes Hulkenberg que, que Pérez porque ha probado más coches? Hombre, Pérez también ha probado bastantes, ¿eh? ha estado en bastantes equipos. Pero es verdad que dentro de lo que es la Fórmula 1 moderna, el que más coches ha probado es Hulkenberg, ¿no? Renault. No, Hulkenberg, Reci ha en... no, el Hulkenberg. Del, del formato de 2017 no lo probó. Ah, Williams también. ¿No? no, no, pero estaba hablando ahora, me refería a estos nuevos Fórmula 1 desde 2017. Este tipo de coches. Ah, vale, habla de, de la era moderna, vale, vale. Creo que el que más coches se ha probado sería él, que ha sido Hülkenberg Racing Point. Eh, uy, Renault Racing Point. Racing ah, Point. Ah, bueno, no, tampoco tantos, eh. Tampoco tantos. A ver, no, cogíamos tanto de era. O sea, 2017-2020 son cuatro años. Ya, ya claro. Máximo cuatro. Perdón. Sí, no sé, estoy pensando que más que otro piloto ha podido probar más coches estos años. Al final la capacidad de adaptación no solo es. Sí, sí no, pero, pero, pero a lo mejor lo que necesita Red Bull es información de fuera, ¿no? Pilotos que hayan probado otros coches y digan, oye, que aquí hacemos esto así. Porque claro, eso sí, eso sí Red Bull tiene toda la información de cómo funciona Alphatauri, estoy seguro, seguro. Porque, total, al final, aunque no lo gestionan ellos, trabajan sí, juntos. Tiene. Pero claro, a lo mejor no tienen ni idea cómo es claro. cómo funciona un volante de un Racing Point, que puede ser un rival por ahí lejano, o cómo funciona el motor Mercedes. Cosa que sí sabe Nico Hulkenberg y a lo mejor le dice Bueno, nosotros para el motor tenemos estas configuraciones No sé si se podrá adaptar al motor eh, Honda o a lo que sea O sea, que es información de fuera que le puede no venir mal Sainz ha probado tres, ¿verdad? es verdad Es Sainz el que más ha probado, es cierto, probar, sí, ¿Es cierto no, no. McKinney, sí, sí. Bueno, y cuatro, o sea, Sainz va a probar cuatro ¿eh? Sainz va a probar cuatro Sainz, a Red Bull, venga, venga a Red Bull. <risa> <risa> Seguro que está encantado eh, Christian Horner de recibirte Sí, sí, sí. Yo creo que por eso que también que dices tú, la mejor decisión sería meter a alguien de fuera. O sea, así vemos si el tema piloto es un tema preocupante, o sea, a nivel pilotaje y también que le puedan dar información de, del exterior, que están ahí en su burbuja Red Bull. Hmm. O sea, yo creo que estaría bien. No sé, Huckenberg, Pérez, me da igual. Yo este... preferiría a Pérez. Sí, a ver, ya te digo, sí, me gusta. Si, si hay que elegir de fuera, Checo Pérez, está claro. O sea, yo creo que ahí no. No hay dudas. Que todo esto, por cierto, viene de, de la mala carrera que le voy a pasar al Albon. Es verdad que esta vez tampoco le acompañó la suerte estratégica, ¿no? No fue la estrategia de la vida, pero... No, y, y que es cuando... Que es decimos segundo, tío. Es que decimos segundo. La escena, es lo que yo llamo la escena de la vergüenza. Cuando sale de, delante de Verstappen con neumático... Pero es que ahí, ahí había trampa, ¿eh? Porque el blando no, no funcionaba. Es a verdad, final de carrera. Eso es verdad. Entonces, quedabas en, en evidencia porque Verstappen te adelantaba con medio, pero realmente no era su culpa tampoco, porque es verdad que nadie estaba antes, eh, consiguiendo funcionar ese blando. Pero bueno, a, al margen de eso, le dobla. O sea, te dobla tu compañero. Eso es, es, que, es que eso es muy lamentable, tío. Sí, o sea. sí, sí. Yo, claro, yo... Imagínate, ayer, por ejemplo, estuve... Que me invitaron en el podcast de la media inglesa. Bueno, está diciendo lo de la media inglesa. No sé si conoces el canal de YouTube de la media inglesa. Me suena, pero no. Sí, o sea, bueno, no... pues hicieron si un directo hablando de Fórmula 1, porque les digo por la broma, no no tienen ni idea, y era gracioso, ¿no? Y yo pensaba, claro, ellos están viendo una carrera donde hay un piloto de un coche que le está sacando 10 posiciones a, a su compañero. Claro, eso, como espectador, imagínate que tú no has visto una carrera antes. Dices, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo puede ser, ¿no? Nosotros más o menos lo entendemos y le buscamos justificaciones y decimos, sí, hasta... estrategia. No, 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 no. Nada, ¿sí? Entendemos el por qué, pero que no. Claro, es, es muy ¿eh? ex... Y es que este año está pasando mucho. Yo, yo había hace muchos años que no recordaba tanta diferencia entre, entre compañeros. O sea, el habitual Hamilton Botas, ¿vale? Que bueno, se puede entender. Claro. Pero tampoco es que Botas está haciendo un desastre, porque al final coloca el coche siempre más o menos donde le corresponde. lo claro que puede. Entonces, Entonces no es un desastre, eh, Verstappen Albon, de locos. O sea, de locos. Sí, 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 yo creo que es el peor de todos. Es el eh, peor. Eh, Gasly a que si no es el peor, es el segundo peor. Leclerc Cabete, no le que ahora si quieres hablamos ver, de eso también. Leclerc es una cura Ricciardo con... Mm, es verdad claro, que con... Mm, pero bueno eh, no que es... está ganando, Pero tampoco es una cosa de locos está Este, ganando. este año hay muchas muchas parrillas Que desde la cuarta Hasta la novena posición Los únicos dos coches que comparten huecos Son los dos McLaren, que, que Norris y Sainz están muy igualados Pero el resto es, a lo mejor Super. el Renault eh, un Racing Point, un Ferrari, ¿sabes? O sea, un Alfa Tauri. <laughs> Pero los sí, otros sí, están eh. como atrás. Sí, sí. Es... No sé. Es muy curioso. Que Pero por aún, el caso sí, de es el más, el más exagerado de todos, sin duda. Mm. Sí, puede ser, puede es ser. demasiado. Sí, porque además es que su compañero está peleando por victorias. Es que es muy, es que es muy fastidioso. Es que queda mucho más en evidencia, al final. Sí, sí porque claro, en el caso de Alfa Tauri, Kvyat está lejos de de Pierre Gasly. Claro, pero bueno, pero... Gasly consigue un quinto puesto. Bueno. Claro, creo que, que lo analizas y está muy bien, pero claro que no, no es algo que, viri, que no sé que luzca no tanto. Mm. Verstappen está ahí el tío en podio. Y... Que por cierto Verstappen también tiene sus pequeños golpes de suerte, ¿eh? porque en la salida el golpe que se dio con Pérez a otro le provoca abandono, ¿eh? Y él el sí reful, no. vamos, francamente es indestructible. Me o sea, le mete ahí un un tancazo. Todos los racing points que se llevó por delante Verstappen ¿eh? vaya fin de semana. ¿eh? <laughs> ¿Le faltó el de Hulkenberg, que no se subió? Dios, Dios. Fue terrible. Que por cierto, fue muy bonito ver a, a Lance Stroll cómo es un piloto que no solamente no aprende de sus errores, sino que busca cómo empeorarlos más. Porque tuvo el mismo accidente en no? Libres con Verstappen. Y <laughs> luego con, 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 con. Es muy lamentable. Yo el de Libres no le he hecho la culpa, eh. No sé qué opinas tú. El de Libres no le echo la culpa. Me parece incidente. Oh, vale, a ver. Es que, ¿sabes qué pasa? en libres, para mí se multiplica por siete. Sí. Porque eh, no tiene sentido. O sea, vale, no, a lo mejor lo narizas en carrera. No, no, no es un error tan, tan gordo, pero claro, es que es libre. Es que es como, es que es ridículo. Hmm. Lo de carrera eh, me pareció lamentable, la verdad. Sí, sí, muy muy torpe. Lamentable. Lleva con esta, me parece, cinco carreras seguidas sin puntuar. O sea, Stroll estaba cuarto en el campeonato. Eso viene campeonato. Eh. Sí, estaba cuarto. Yo creo que hasta hace cinco o seis carreras estaba cuarto y de repente ya como cinco o seis carreras sin puntuar. Es verdad que no es siempre por su culpa, ¿eh? O sea, una se la ha perdido por COVID, otra le ha pinchado la rueda y se ha estampado. O sea, no, no por su culpa siempre. Pero seis carreras sin puntuar, macho. Luego decimos de la mala mm -hmm. suerte de, de Carlos Sainz. ¿Qué estará opinando el Antonio Lobato canadiense? ¿Cómo estará nervioso <laughs> <laughs> tampoco creo que le quite el sueño. Lance Stroll. Tien tienen que sufrir, los, de los del Movistar F1 de Canadá tienen que sufrir Porque es que tienes que apoyar a Stroll y a Latifi Hostia, pero la última del vídeo Es que te imagínate, ¿sabes? Está ahí el, 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 lo, el lobato de, de Canadá El ¿eh? Messier messie Antonio Lobate Y diciendo, <laughs> bueno, pues... Ahí están los chavales Vamos apoyar, va a apoyar a Stroll O sea, ¿os sea, acordáis de Jacques Villeneuve <laughs> las emisiones <laughs> No, pero yo te digo una cosa. O sea, Stroll. No rimos de, bueno, de, Stroll, de. Stroll este año ha empezado bien, O sea, Ahora está regulera, pero me ha sorprendido el inicio del campeonato. Mm, no, y lo que digo siempre yo, ¿eh? Que Stroll no es un piloto especialmente rápido, pero no suele cometer la cantidad de fallos que cometió ayer. O sea, no, no es un piloto o sea, que se caracterice por cometer tantos fallos. Ayer fue una excepción, más bien, a la, a la regla. ¿Sabes qué no fue una excepción a la regla? Uf, a ver cómo hilas. No? Es, que es, es que es un escándalo. ¿Qué te pareció este, esta nueva versión de botas que llevamos viendo dos carreras que funciona muy bien el primer 20% de la carrera? O sea, que realmente el primer 20%. <laughs> o sea, hay un, botas, hay un nuevo botas que le puede competir el 20% de cada carrera a, a Luis Hamilton, que es al principio, ¿vale? Me parece bien que se reinvente. Dice, hombre, pasamos de un botas a otros botas que funcionan el 20%. Hay que reinventarse. Tío. No, botas, joder, yo no sé nada qué decir. Este chico tampoco. No es un desastre como Albon, pero joder. Es que es muy desmotivante. Yo, Al me... principio se pone primero dices tú, ¡oh! bota, se puso primero, tal, no sé qué. Dura nada, dura lo que dura. Sí, cuando pasa Sainz, que, que la salida de Sainz es espectacular, se queda primero. Yo hubo un momento, y no sé tú, Javi, hablando ahora de Sainz un poquito, vamos alternando temas, que confié, ¿sabes que Mercedes a veces, muy, muy, muy de vez en cuando, tiene problemas para hacer entrar en funcionamiento los neumáticos? Hubo un momento que me ilusioné. Porque vi a Carlos que se puso primero, que le metió dos segunditos a botas. Sí, y sí, sí, y sí, dije, sí, sí. ¿y si los medios no le funcionan y tienen que parar, ¿sabes? O me ilusionó un poquito. Luego, no, a la, a la media vuelta ya estaba no, claro. Botas en res y le pasó, ¿no? Pero. Hay un momento en que dice que va a pasar. Dice, va a seguir lloviendo. Es que si sigue lloviendo, o sea, hay que todo el mundo apunta a intermedios, hay que puede pasar, no sé. Pero, hombre, está claro, no para ganar, pero sí a lo mejor para un mejor puesto de un sexto. Te, te sí. podías haber pensado, ¿no? Es que claro, al final pero yo creo bueno. que lo de Carlos Sainz. El, el sexto puesto debería haber sido un quinto de no ser por el factor Pierre Gasly. Porque Pierre Gasly es Ayrton Sano, eh, es Alain Prost, el reencarnado, ¿vale? Con 30 años menos, corriendo en un Red Bull de 2013 camuflado. O sea, yo, yo si no, otra explicación no, no le encuentro a, a que Pierre Gasly, con la misma estrategia que Carlos Sainz, fuera más rápido que él, pero con solvencia. O sea, porque si ya nos sorprendió en Monza, que, que, que no pudiera Carlos con él, a mí aquí este me sorprendió hijo... casi más, ¿eh? es Matices, en el primer zinc creo que sí iba más rápido. Gasly, claro, creo no, sin duda, iba más rápido. En el segundo, te voy a decir una cosa que, que fue una, un detalle que parece que no, pero súper super determinante. Cuéntame. Salió Carlos detrás de, de Gasly, uh -huh. eh, empezó a recortar, le empezó a recortar. Estaba a 3 segundos, a 2, y cuando se puso a 1, cuando entraba en zona de, de R.S. llegó Botas, que a lo mejor lo viste, sí, llegó Botas, sí, se abrió un hueco de nuevo de 3 segundos con Gasly, y Botas no dobló a Gasly, se metió en boxes. Le costó ya mucho recortar eso, el Busa pero nunca llegó a entrar en zona de DRS. Yeah. Yo creo, y sí que le volvió a recortar, ¿eh? pero nunca llegó a meterse en zona de DRS. Yo creo que Carlos sí. iba a un. Algo parecía Monza. Creo que iba más rápido, pero no le dio. Yo, mi teoría, ¿eh? Que puede ser, puede ser que tú tengas razón, pero como luego las últimas cuatro vueltas de Gasly son buenísimas. Pasa a Pérez y se queda quinto con cierta solvencia. Sí, sí, sí no Mi pasa. teoría es que igual esto estaba cargando baterías en esas vueltas, ¿eh? De alguna manera. Mucho rato, no, yo te digo, es que fue al principio del Steam sí, Yo no creo que estuviera puede claro, ser, no tenía... puede ser. O sea, al principio del Steam, cuando se salen de boxes Según salen de boxes, eh, la distancia era esa Tres segundos, tal Al final ya se iguala mucho, le costaba mucho recortar décimas Pero yo yo, yo creo que en el segundo Sí que iba mucho más igualado En el primero, Car eh, Gasly es que lo adelanta, ¿viste? incluso Claro, Para es ahí... que eso fue lo que más sorprendió, porque en el primer Steam De todos, eh, claro Gasly no era de los que tenían que pasar a Carlos Sainz Porque los Mercedes, damos por hecho, que tenían que pasarle Leclerc también, por la estrategia porque iba con medios, estaba más, más caliente los medios y tal. Era más o menos, entraba dentro de la posibilidad. Pero claro, ya a partir de ahí, ya no tendría que adelantarle a nadie más. Bueno, Verstappen, no lo he contado, perdón, pero Verstappen, y el... o sea, no tendría que adelantarle a nadie más. Sin embargo, lo de Gasly fue decir, no me explico cómo con la misma estrategia, de repente, se lo está comiendo en velocidad. Un alfa, Jauri, tío. El primer Steam fue sorprendente porque es que empezó a adelantar gente que digo, pero este, ¿qué le pasa? Adelanta a Norris como si aquello fuera un... Sí, sí, sí. Adelanta a Carlos, lo adelanta, digo, pero este, ¿qué está haciendo? También te digo, el McLaren... Hostia, Norris, Carlos, ¿qué pasa? Que no sé, no sé, no sé qué les pasa. Algo no, el ritmo de carrera de McLaren en esa zona media, digamos, igual que el año pasado era en el cuarto equipo muy claramente. Aquí hay muchas carreras que nunca terminan de ser el cuarto equipo O está Renault por delante O aquí estaba Ferrari por delante, al menos con Leclerc, no, Leclerc uh, sí. El Alfa Tauri de Gasly también mm, Algo pasa algo, algo, algo pasa, o sea, no es normal Es... Mm. No sé, por, también el año pasado Igual estábamos muy mal acostumbrados, ¿no? Que de repente fuera yeah. ese cuarto equipo tan claro Pero algo pasa puede? Algo pasa eh, Javier, tú... Dime, dime no, no, que eso que lo de Gasly, no, que me sorprendió el primer stint, que no llegué a entender porque decían, el mismo nomático, que, que Carlos y que Norris, los, dos lleva, los tres llevaban blando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué tanta diferencia entre ese stint y el segundo? Decían, no, es que Carlos en la primera vuelta los machacó mucho para ponerse primero, tal. Tampoco hizo nada raro, ¿eh? O sea, simplemente fue esquivando coches casi, o sea, no tenías que hizo tampoco Carlos una maniobra de... No, sé, no, hizo porque en el segundo Steam no fue así, no sé, no lo no entendí muy bien, pero... Sí, sí. Ah, fantástico, Gasly, fantástico. A Ricciardo también le adelanta, sí. Luego eso fue en el segundo Steam. no, no fue espectacular. Plan Jesucristo, el, apartando coches del camino, literalmente. Sí, 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 no, no fue, fue increíble. Eh, ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Ah sí, eh, a ver, Javier, quiero que saques tú el tema de Ferrari y así no lo saco yo, vale, porque es que si no, saca tú el tema de Ferrari. Ah, ¿Por qué hay un señor que es cuarto y un señor que es décimo? Ya. Yeah. Ya, ¿no? Lo podemos dejar ahí, ya. Bueno, pues ya, ya, ya. Sí, sí. Y, y bueno, no sé, sí, no sé. Sí. No sé, a lo mejor probablemente hubiese sido incluso peor. Sí, lo de Norris, por ejemplo. Yo creo que Norris hubiese quedado sí. detrás de Carlos, probablemente. Eh, Norris, Norris es hubiera estado ahí. Eh, seguro. Stroll es incluso podría haber estado en el top 10. y Norris probablemente los dos hubiesen quedado adelante o sea, de Vettel. Es preocupante, lo de Ferrari, yo. ¿Qué te parece? Ahora te pregunto a ti, porque a mí, más allá del rendimiento deportivo de Vettel, que ya hemos hablado mil veces de que está lejísimo de lo que debería ser, y yo ya en el vídeo comentaba que si yo fuera Aston Martin, me preocuparía, me preocuparía bastante la decisión que he tomado respecto a Checo Pérez y a Sebastián Vettel. Me preocuparía bastante. No veo a Vettel capaz de liderar ningún proyecto deportivo ahora mismo, pero bueno, veremos qué pasa. ¿Qué te parecen las palabras de Binotto? De a mí me parece, de verdad, de los gestos más feos... No la he leído. La, eh, sé que era un palo, pero no, no sé qué, qué ha dicho exactamente. O sea, ni en su día Jan Tote, ni, ni Toto Wolf, ni nadie, en su momento se ha referido directamente en público, creo recordar, de verdad no lo recuerdo en ningún jefe de equipo, a un piloto suyo como segundo piloto, nunca. Y Binotto ha salido diciendo que espera mucho más del segundo piloto. Lo ha hecho así. Lo ha hecho así, no sé si lo ha dicho, dice Leclerc muy bien tal, y del segundo piloto siempre esperas algo más. No, no me sorprende porque se estaba viendo ya que ven, venían dándose palos. ¿sabes? Sí, tío, pero es que es muy gordo eso, ¿eh? Decir públicamente, llamar segundo piloto públicamente a Vettel. Es un palazo, pero es que ya, no me extraña porque Vinoto venía ya calentito, se estaba viendo las declaraciones que iba haciendo que... Nada, nah. Est están completamente rotos, tío, esa relación. Está completamente me rota. Me parece tener muy pocas luces, tío. O sea, por parte de Vinoto. No, sí. De verdad, ¿eh? No, yo, esto nunca le, le echaría mierda a un piloto mío. O sea, si, si es obvio que estás mal, pues ya está. Evita hablar de, de cosas polémicas y ya está. Es que, mi noto, que te mi mi mi... ha visto que está Vettel desmoralizado y ha dicho Ah, vale, voy a ver si le meto en depresión clínica. Porque es que otra, otra cosa no me explico, ¿no? ¿A qué viene decir eso, tío? ¿A qué viene decir eso? Tío? Un piloto que te ha salvado los muebles durante muchos años, ¿eh? Que ojito que hubiera sido de Ferrari todos estos años sin Sebastián Vettel. Porque Kimi Raikkonen no estaba a tirar del equipo, ¿eh? Hace... <risa> Hace... <risa> <risa> o sea... Tú, mira, ah, yo desastro. creo que hay una diferencia. El Vettel, el Vettel de, de 2015, 16, 17, hmm. creo que sí estaba estaba al nivel del, del coche y este no lo está. Yo creo que esa es la, la diferencia. Y incluso por encima del nivel del coche, Vettel nunca estuvo por encima del Ferrari. No? Yo, yo creo que si hubiese por encima hubiese ganado un mundial, creo yo. Estar por encima es una cosa muy complicada, en mi opinión, ¿eh? no, a ver, no lo hace Estar, estar por encima técnicamente es imposible, ¿vale? Obviamente, porque al final un coche siempre es el límite de hasta dónde lo puedes poner, ¿no? Pero que... Yo creo que... Que sí que... Yo creo que Gasly ahora está por encima de ese Alfa Tauri. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Cuéntame. No, no. Gasly ah, vale. Está no, por no, me he la... bloqueado, perdona. Eh, ah, a ver, sí. Yo creo, yo creo que en el 17, en el 18 estuvo al nivel de que requería ese coche... Y que lo llevó a pelear por el mundial en el 17, sobre todo, en el 17, sobre todo, creo que hmm. con un coche que estaba ahí ahí por debajo lo peleó y no cometió errores en el 17. No, 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 fue un año en el que lo dio todo, sí, sí. Pero echar por encima es otra cosa, creo yo, mi opinión. Puede ser, puede ser. A ver, es debatible, es debatible. Yo sí creo, claro, también es verdad que fueron años en los que a lo mejor era Kimi Raikkonen el que estaba flojo de más. Puede, puede ser, también. No, ser. pero en cualquier caso, estaba claro que él sí que estaba, porque este Vettel, este Vettel lo pones en el 17, y no sé qué pasaría. <laughs> Kimi le mete un repaso seguramente. Vamos. No este bien. Vettel. A ver, yo creo que al final el gran cambio de Sebastian Vettel muchas veces hablamos, ¿no? De anímicamente tal. Creo que es evidente que en el 17, en el 18, en el 16, en el 15 tal, el Ferrari se hacía a su medida. El año no, pasado, no, no. creo que se empezó a hacer escuchando a los dos pilotos, y la igualdad estaba más o menos ahí. Y este año solo se escucha a Leclerc es probable, es probable. Y el rendimiento tiene que explicarse de ahí, ¿no? Muchos, los que más saben de estas cositas de conducción y tal, que más, que más manejan, es que no sé a quién se lo leí, fue un, un ingeniero o algo, alguien que había trabajado en Ferrari, de, de tal, que Vettel lo que nunca ha querido son coches que se vayan mucho de atrás, por lo que sea, ¿no? Pero que, que no le gusta, hay otros pilotos que le gusta que se vaya de atrás porque lo contravolantean o lo que sea y lo meten bien en las curvas, pero que Vettel eso no, no lo lleva bien. Y este año, por lo que se ve, por lo que dice a, por lo que decía este mecánico de Ferrari, que es que no me acuerdo dónde lo leí, si me acordaba o lo pasaba, que es que va, se va mucho de atrás. O sea que está hecho, y porque a Leclerc se ve que le gusta, así Se puede bailar, ¿no? el coche. Si te ponen un coche que va. Es que creo que era. O, o que no se fuera mucho de atrás o que sí se fuera mucho de atrás. Una de las dos, ¿vale? Pero Cuquerella puede ser que lo dijera. Pues igual fue Cuquerella. Yo lo he visto varias veces en retransmisión de Movistar. Puede, puede ser. Pero que, pero que vaya, que claro... Ya, Rosa, sí. ¿No de la Rosa mencionó, de hecho, ayer, creo que fue ayer en carrera, que, que no sé, en la era Red Bull, Fernando le decía a De la Rosa: dice, es que nunca bloquea el neumático delantero. Lo dijo así, ¿eh? lo dije en retransmisión. De la Rosa, claro, es que el coche se también él tan bien a él, con, con esa carga que tenía tan característica que no fallaba nunca. Y dice que, claro, que cuando le sacas de, de ahí todo el mundo bloquea, que no se lo Todo claro. el mundo, claro, que no es normal no bloquear. Eso es que tienes que estar completamente acoplado al coche para conducir tan fino, ¿no? Pero sí, eh, lo que has dicho, sí, básicamente. Sí, mira, también tiene razón en el chat, por ejemplo, viste a Sergio Weissman, que aquí mí le va bien lo contrario. Por eso en esos años Vettel tenía un coche bien diseñado para él, también es verdad. También es verdad. Que ya. al final, de ahí viene lo del primer piloto y el segundo piloto. Sí. Por Pero eso ya, claro. los equipos hacen esa estructura. Y estoy seguro que el Mercedes está diseñado para Hamilton, no para botas. De hecho, creo que algún otro algún mecánico seguro que aún llama a Nico a Walter y Botas, así que. <risa> <risa> ya, es que a mí. Parte de Kimi tampoco me gusta, ¿eh? Que, que, que te den un coche que no está adaptado a ti y ya no des el nivel, ni me gustan Betel ni me gustan Kimi. Que creo que. que no, no digo que esté a, a su nivel máximo cuando tiene el coche. Sí, pero adaptado esta paliza no es justificable. Esta paliza no es justificable, ¿no? Exacto. Es, o sea, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por mucho que el coche no se adapte del todo a ti y tal, en principio tendrías que saber conducir hasta un tractor rápido. O sea, cuando, es decir, cuando estás en Fórmula 1 a este nivel, si te dan una bicicleta, tienes que ir rápido también. O sea, es. Se presupone en el contrato que. Sí. A lo mejor te falta ese puntito que tendrías. Si tienes tu coche sí. adaptado, ¿vale? Es. Pero que tengas un ritmo. Tiene que ser competitivo mínimo. Eso y no es, estás siendo eso competitivo. Es. Eso es. Así es. Ay, qué carrera, ¿eh? Portimao. Me ha gustado muchísimo. ¿Qué te pareció sí. el himno antes de la carrera? Por cierto, me, me encantó la versión, ¿eh? Sí. La... Hacen cosas muy originales, ¿eh? Sí. Cada gran premio se inventan algo distinto. La señora, qué voz, macho. No sé quién sería. Sí. Pero qué voz. No, tampoco. La Maya Montero portuguesa. Hay un hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué escándalo, tú. Qué escándalo. ¿Cómo ve a Ferrari para el año que viene? Dicen. <laughs> lo decimos en todos los capítulos. Y yo, yo lo sigo diciendo. Ferrari va a estar mejor el año que viene que McLaren. Y va a ser la tercera escudería. Igual a, a, a dos segundos de Red Bull. <risa> <risa> yo, rápido, lo decimos en todos los capítulos, esperaba que dijese algo y cuando lo he escuchado, no me ha parecido escucharlo los los capítulos. No. Hemos dicho, va a estar por de McLaren tan sí. claramente. No hemos hablado de eso no, claramente claro. tú y yo. Con alguien lo he hablado no, y no de... con más gente de este podcast. No, que no, pues, <laughs> no, no, de que el año que viene va a estar mejor, seguramente. O sea, yo estoy seguro que va a estar mejor que McLaren. Sí, seguro. Pero hasta, hasta ahora no había yo pensado que. No, en realidad ahora sí que lo pienso. Porque McLaren, quizás hace cuatro episodios de Bolidos, que estaba ¿Sí? McLaren bastante mejor. Podríamos dudarlo incluso. Pero es verdad que ahora McLaren está cayendo, ¿eh? Esto, esto es una realidad. Y está es que McLaren me da la sensación que ahora que se han unido varios equipos a esa zona media que no estaba el año pasado, porque el año pasado Ferrari estaba muy por delante, Renault estaba más irregular que nunca, eh, Fox India estaba en el peor año de su historia, Racing Point de los peores años de su historia, Alfa Tauri sí, Gasly de vez en cuando se volvía a aparecer por ahí, pero eh, el año pasado tenían ese cuarto puesto sin nadie por delante y nadie por detrás, mal dicho. Este año que se han metido en su liga varios equipos, está sufriendo mucho. Haciendo... Es, es, es que lo peor es que la tendencia es, es, es mala, es que van para abajo, es que empezaron aquí, empezaron en, en éxtasis con podios de, de Norris en Austria, Carlos en, en Monza, pero es que están cayendo, ¿eh? es que cada gran premio que pasa, mmm, mm. y, en, y lo que dices, en carrera no se les ve muy finos ¿eh? No, en clasificación sí es verdad que siempre están arriba, <laughs> pero en octavo, carrera... sí. El séptimo, octavo nos pareció bien y hace cuatro carreras eh, a lo mejor veíamos más normal un quinto sexto o un cuarto, cuarto, quinto incluso en algún gran premio, sí, decíamos. Sí. Es que este año, no sé. claro, la historia es que los únicos puestos decididos antes de empezar la carrera son los tres primeros. Bueno, al final, parece que son los únicos que son innegociables. El Hamilton, sí. Bottas, Verstappen. Ahora, todo lo que no sea ser cuarto, muchas carreras. Ya es flojito, claro. entre, entre muchas comillas, ¿no? Pero ya es un poco flojito, porque en principio. Estáis todos no en nadie, está esto. Claro. Está Pérez sí suelto con el Racing Point. Stroll, si acaba la carrera, muchas veces también está cerca por ahí. Eh, Gasly con el Alfa Tauri, eh, Los Renault. Claro. Y puede ser una carrera cuarto y en otra carrera con el mismo ritmo octavo. Perfectamente. Y eso el año pasado era o ser séptimo o ser undécimo. Claro. <laughs> Esa es la historia. Porque estoy seguro que McLaren este año lleva más puntos que el año pasado. No lo he mirado. Seguro, eh. seguro. Pero seguro que lleva eh, más eh, puntos. Llevando, probable. Más, más, momento, más puntos que el año pasado a esta altura sí, de campeonato. Sí, yo creo que no, sí. Dos que el año pasado, al final. No, hombre, hasta al final no creo. Hasta pero, la dicen. pero hasta alto de yo creo que sí. Sí, probablemente porque han hecho dos podios, han, han hecho varios quintos. Así, sí, sí, mm. seguramente. A lo tonto sí. Sí, pero es verdad, McLaren, o sea, Ferrari probablemente esté mejor. Que la, que igual que hace dos meses o tres meses, no sé, estamos ahí todos diciendo, ¡Wow! McLaren, McLaren. Sí, sí, sí. Hostia, es inflado Y luego también, hablaban por el chat antes, ya no lo están poniendo, pero antes había una persona insistiendo en algo que es verdad, que hay que hablar. ¿En ¿Qué? De George Russell. Que hizo décimo cuarto final, no? Décimo cuarto, sí, pero... Uh, no, 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 cuarto, coño. Que, que, joder, es la típica carrera. Que en sí. cuanto hubieran abandonado tres o cuatro coches más, que hay veces que pagan, era, era, era punto. La típica sí, carrera sí. en la que se consigue puntos, porque hizo todo Todo bien. <laughs> todo bien. Menos por la FOM, fin, que eh. no nos puso su batalla, todo bien. Porque hay un momento, no sé si te fijaste, que en los grafismos salía en el duelo con Giovinazzi, ponía Norris, Giovinazzi y Russell, me parece. Y de repente hubo un momento en el que empezaba a ponerse que si Norris por delante, Russell por detrás, empezó a moverse, <laughs> Y, y, y no salió en la pantalla, de repente a Fira se quedó Russell Ahí, y dice, vale, pero no salió en la pantalla Y no sé si lo han puesto repetido No lo he visto en la escena, pero vaya, en a ver, general a YouTube, al canal, no sé Sí, no, tienes que seguir a la Fórmula 1 en Twitter para enterarte las carreras, te las ponen en DLCs ¿Sabes? Es como, <laughs> tú ves la carrera Por la tele y luego el DLC lo tienes en Twitter pagar, vale, tío Pase de temporada, pase de temporada, pase de temporada. Para, para ver los highlights Pase de temporada me pone, me, me puse un poco nervioso, ¿eh? pero bueno, que, que muy buena carrera de, de Russell, que lo hemos dicho varias veces. ¿Es ¿eh? Ponen en chat, no sé, yo no tengo, no me he enterado de eso. Ah, sí, pero ¿es el sensor de posición. <laughs> Supongo. Pasó Paso durante toda que... la carrera. A ver, que en la. ¿Cómo? En la curva 4 se comía algún piloto. Hostia, no me fijé, ¿eh? no me yo fijé Es que no me di cuenta el... de, la verdad, no me fijé en eso. No lo sé. O sea, puede ser, eh. Yo, yo ya, te digo, me extrañó también no ver la maniobra. A lo mejor no existió la maniobra, eh. O sea, a lo mejor. ¿Fue un error de gran No, no sé, tampoco. Yo no, no es que no me fijé en esa parte, tío. Sí, yo sí, ya ahí sí me, sí me fijé. Pero bueno, que puede ser, eh. O sea, a lo mejor no pasó nada. Pero hay, hay que darle el Benito al, al decimocuarto, sobre todo por eso. No ha, ido abando, en plan, no, ha ido, no ha sido una carrera con 10 abandonos, ¿sabes? ¿eh? No ha sido muy hielo, por ejemplo. No, 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 no. no. Sí, no. Por ahí, está mi perra ladrando, no sé qué le pasa. Mi perra y mi madre discutiendo que... es, es habitual en este podcast. Y en Twitch. <laughs> eh, por ahí leí que Giovinazzi iba sin radios de vuelta a uno. No he leído nada. No me he enterado de sí, eso. Yo tampoco. No he de nada, tío. Dad no, ah. Dadnos más info, chat. O sea, Punto aquí realmente, McLaren, Javi y con... yo venimos a que nos informáis vosotros, ¿eh? O sea, que sí, Exacto. Javi. Uno, mira, el dato que pone Raúl dice... Punto McLaren 2020, 124 puntos. Punto McLaren... 17, 18, 19, 237. Sumando las tres temporadas. Sí. Es que a ver, 17 casi ni cuenta. Claro. claro. Eso sí. Eso sí. Lo puso F.1, no conozco. ¿Te suena ese medio? No. Yo es que solo sigo a Javi FT14 y a. Y a. Acabo de meter un freno tiro para adelante, salgo de aquí. Salgo de aquí, salgo de aquí eh... <laughs> Que fue solo ante... No entiendo, o sea, ¿fue solo ante peligro? ¿A qué se refiere con eso? No, que si iba sin radio y tal No, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea Vale, vale Yo veía que iba sin radio Solo tenía... Uy, qué romántico, ¿no? Eh, tener que entrar a boxes por carteles en la meta y tal Como en el siglo XX, tú, qué bonito Porque Estarían súper, súper encantados, ¿eh? En el muro y en el coche, eh, Pues te digo una cosa En la Fórmula 1 actual... Ir sin radio, ojito, ¿eh? que te, normalmente te van diciendo un poco los modos que tienes que llevar, que si te pasa algo te sale un aviso en el volante que no sé qué, ojito, sí. ¿eh? porque hace 20 años al final el piloto tenía que saber cuándo parar y poco más, pero en el coche tenía que gestionar poco más que las curvas, pero ahora que tiene que ir programando en, en C ⁇ cada dos chiquitos. información mucha formación, pero no pasa en carrera. que si quién está adelante, quién está detrás, quién ha parado, quién no, todas esas cosas. Sí, pero eso, eso son ventajas. O sea, eso serían ventajas. Pero quiero decir, un sí, piloto no, normal. Al final. Te digo, tú tienes una casa, eso es una ventaja. Hay No, no, pero me refiero a que un piloto normal necesita muchas veces eh, simplemente que... Imagínate que te sale una luz en el volante. A lo mejor tienes que decir, oye, que tengo esta luz. Y ellos a lo mejor desde, desde el este te lo pueden hacer para avisarte de que es, ¿sabes? Son prescindibles y cosas que no, estamos de acuerdo. Claro, eso es, eso es. Pero hace 20 años, eh, el volante, como mucho, te ponía los kilómetros por hora a los que ibas y ya está. Entonces, entonces. Han he hecho, he hecho un clip que se llama ¿Quién es F1? Sí, 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 sí. sí Giovinacci no es malo, pero es lo más inestable que te puedes echar a la cara. A mí, me, a mí me está gustando mucho cómo está acabando la temporada Giovinacci, ¿eh? A mí me está. O sea, a mí. Es un piloto. De hecho, yo pensaba que igual Hash. Echaba un ojo a Giovinazzi. Para tener lo que decíamos antes, un piloto con algo de experiencia. Que también, al ser Ferrari Driver Academy, igual consigues un acuerdo de motores baratos con, con, con Ferrari. Y meterlo al lado de Machepin, en el Haas. Y tener, pues eso, el piloto y, el piloto con un poquito de experiencia y el piloto nuevo. Y luego ya Mick Schumacher, Alfa Romeo. Porque además en Alfa Romeo, yo creo que a Mick Schumacher como que le controlas más la carrera deportiva. Y le puedes tener más protegido. Por mucho que tenga el lado Kimi Raikkonen, me parece... Que es una forma de tener ya. más protegido a Mixumaker que soltarlo en hash, sinceramente. Hash no, bueno, sí. es como soltar a un niño en una selva. Si a los dos, pues se acaba la opción. Tú metías, a, o sea, tú si, tú, si fueras hash. Yo es que yo te oigo, ¿verdad? Lo tendría en cuenta, ¿eh? Antes que Mixumaker, incluso. Si yo soy hash y puedo elegir entre Mixumaker y Giovinachi, yo tiro por Mixo, eh, por Giovinachi. Porque Mixumaker va a estar verdísimo el año que viene. Es que, claro, sí es el problema de meter novatos a saco en un equipo, o sea… Yo no sé, yo… Además, dependerá de lo que haga Alfa, ¿no? Si Alfa renueva a los dos, acabó, no hay más debate. Es o o nada, para Schumacher. A ver, y es que yo no veo a Mick Schumacher no estando en Fórmula el año que viene. Es que no lo veo. No lo veo. A ver, eh, Pros, o sea, has puesto yo sea, un mensaje como ocho veces, pero es que era muchísimo texto y no te he leído. Pero vaya, si estás muy indignado porque haya mucha desigualdad entre los coches, eh, esto es Fórmula 1. O sea, va así. Hay diferencia entre coches siempre. Yo, yo de verdad que siento que te estrese mucho y ojalá lo puedas superar, pero va así, ¿vale? No, no me mucha veces. <laughs> que al final, el gana o sea porque hace su cochazo, pero que el resto tiene que ponerse las pilas. Claro, no es su culpa y esto es Fórmula 1 No es formulador donde todo monomarca O indicar otra cosa que está muy bien y muy divertido Si es que hay que ver más cosas, Javier Si es que hay que ver más cosas Si es que sí, no hay sí. que quedarnos solo con una cosa Que eso es un error nuestro muchas veces Que pensamos, no, la Fórmula 1 es todo, no Que no te gusta que en la Fórmula 1 haya mucha diferencia entre coches Pues hay otras categorías, tal vez se pueden ver no De hecho, si lo quieres igualdad, la F2 sin ir más lejos Claro, claro, y está bien Y están bien las dos cosas A mí, aún así, me gusta más eh, la, la Fórmula 1 Que las otras, ¿no? Pero bueno, bueno, he dicho monomarca, si sí, no es el monomarca exactamente con los mismos coches, llamadlo como queráis, ¿vale? Creo que se entiende lo que quiero decir. Eh... pero bueno, yo qué sé. Yo qué sé. Ya hemos hablado muchas veces de esto. A mí no, a mí no me disgusta que en la Fórmula 1 haya diferencia entre equipos, me parece correcto. Lo que pasa cuando hay equipos, claro. <laughs> son equipos con... al final es un deporte de equipo, es que no Es eso. Es eso, amigos. ¿Vieron ayer la no, Indy? No, ayer no pude ver la Indy, creo que era la última carrera. Tú tampoco, ¿no, Javi? No, yo es que generalmente no lo sigo ¿eh? o sea... Pues hasta aquí el podcast de Indy Seguimos con <laughs> Seguimos con Con Fórmula 1 Ay, ¿Qué opináis de la figura del lobato? Hombre, está bastante en forma, eh Está Está fortote ¿eh? <laughs> Me he reído Buen chiste Está, está fibroso, eh, el, el hombre, la verdad Está más joven ahora que cuando tenía 40 años por ahí las fotos en pan No no. pasado. Eh, el el ovato te, te tumbó un mamuta rodillazos, eh. Sí si no no. Bueno, <laughs> bueno, está... yo por ahí, tira, entonces me me mete un betanocio, me manda a china." ¿no? Sí, 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 yo creo que vamos. Cero problemas con eso. El safety se quedó sin gasolina en la Indy sí. el pace car que se llama ahí creo que sí, vi la foto en Twitter, que se había quedado parado el el pace car, dijo, "Hasta aquí." No sé si salió otro safety car después, otro pace car. Es que en en allí se llama pace car, por yo qué sé, por llevar la contraria, imagino. Prisca. Joder. Mañana Vidales en los test de F3 en Jerez. Ah, Vidales es el chaval este que es español, que, que promete bastante. Que yo creo que es el, el canterano más prometedor que tenemos en el motor sport nacional, me parece. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El chaval es muy bueno. Ha ganado como un par de carreras en la fórmula Renault. Y de... ah, sí, está Jerez aquí, míralo que bien. Ya sí. no puedo verlo. <laughs> Caldo, pues salino de casa, ¿cómo, ¿cómo lleváis el tema y el confinamiento? Por cierto, hablando un poquito de todo. No, pero aquí, aquí no hay. Ahora mismo no hay confinamiento, eh. Pero no, no hay estado de alarma para todo el mundo, Javier. No, pero todo alarma no significa estar encerrado en las 24, ya, 24, ya, ya, 24 ya, ya, Pero me refiero que puedes ir a lo mejor a. Yo es que, o sea, te digo la verdad, yo solamente he visto que he que estaba alarma, pero no sé ni en qué me afecta todavía. Claro, es que según las comunidades, el de alarma lo han puesto para que se puedan hacer restricciones siendo legal, básicamente. Eh... Tú, 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 estás en Madrid, tú, tú, tienes que, ¿no? Tú estás en Madrid al final. No, yo estoy en Toledo. ¿No? Yo estoy en Jaén, pero tengo que ir a Madrid a trabajar todos los días. Bueno, pues por ahí está estará peor. Es que aquí, a ver, aquí no estamos tan tan mal ya, no sé, yo creo que hay alguna movida rollo que no os puedes volver a partir de las 12 o no sé qué, pero no me no, da el toque, el toque de queda se puso ayer que desde las bien. 11 de la noche hasta las 6 de la mañana no se puede estar fuera de la noche a mí tampoco me afecta, ¿eh? yo siempre estoy en casa a horas a ver, es que entre semana tampoco creo afecte, salvo a los borrachos que no hacen nada que están ahí viendo el cuento <laughs> yo, sí, sí, sí. yo creo que entre semana la gente tiene cosas que hacer y no puede irse hasta las 5 de la mañana nada ¿eh? Sí, sí. Yo ya te digo, llevo desde ayer, por la mañana que me he enterado de del toque de queda. Es que ayer, claro, lo del toque de queda surgió a las 2 de la tarde y a la 1 de la tarde, más o menos. Y yo ahí estaba preocupado por ver qué hacía Ricciardo. Qué... Ah, claro. <laughs> yo, yo tenía otras preocupaciones en ese momento. A, él, a, ver, a, ver, mí, a, ver. a ver, por ti, a ver. Es, es eso, o sea, yo creo que de momento lo que diga cada comunidad y eso. O si tienen que tomar decisión a nivel nacional, no sé, no sé cómo será. Según cómo vaya, que vamos mal, ¿eh? Esto va mal. Va, va bastante mal. Pero bueno. Sí. Oye, estás un poquito desenfocado, ¿Así? Javi. Hasta así, en la cámara. La botella, la botella. Eso, eso. No. ¿Ahora? No, no. No, no te ha funcionado, yo creo, la botella. Más lento, tío. Hay que hacerlo más lento. Espérate. el hijo puta, ¿ahora? Eh, ahora ya ha vuelto. Sí, sí, sí. Lo bueno, tienes pillado el truco, ¿eh? No, pillado no, porque he tenido que hacerlo dos veces, pero. <laughs> bueno, lo tienes pillado la segunda. No está mal, no está mal. No está mal. En Navidad, feta... Buah, se va a liar una en Navidad. Joder, ya ves. Verás tu papá Noel cuando entre por la chimenea el puñetazo que le voy a meter tú como venga sin mascarilla. ¿Y ¿tú dónde vas? Sí, la... estás en la puerta tío. ¿De ¿Dónde vas? ¿Estás desinfectado? Esa barba que llevas tan drajoso. No, sí, no, 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 no. sí está abajo. ¿Cuál? Un vale. saludo a mi hermana. Iba a decir otro hermano a tu madre porque no se ha visto nada. Dentro ya. A... ¿A saludar? Me año tío! Sí. Un saludo a la madre. Abajo ahí. ¿Qué? ¿Qué? pasa? ¿Qué pasa? regalito abajo ah, uh, uh. ah, felicidades a hermana de Javier, por Dios Todos a poner ahí felicidades Hermana de Javier Todos ahí en el chat y luego le pasa el clip Javi y se hace feliz ¿Cómo se llama tu hermana? Celia Celia, vamos a hacerle una raid a Celia <laughs> Abriendo paquete, un boxing o sea, que Al final todo el mundo puede ser youtuber al final, tío Es de lo más fácil que hay, eh Dentro de lo que cabe, que tenemos nuestras mierdas, es de lo más fácil. Que por cierto, lo estamos hablando antes del... del... Mira, todo el mundo felicitando a tu hermana, qué majoso. Eh... pues si te lo digo, me entra asusto a mí de escucharlo, tío. ¿100? No, a ver, es una cosa que... Claro, hace dos días tenemos 15 años y dices, ¿ahora qué pasa aquí? No? ¿Qué ha pasado aquí? Pero ya, ya se, tacho, se te ha hecho mayor. 30 tiene, tío. Ah, 30, hola. Claro, sí. Tío. claro pero es que entonces piensas coño qué está pasando en qué momento Juan Alfonso en qué momento el reloj empezó a hacer así sí, y sí, yo no pero, me he dado cuenta pero, eh. y no frena eh y no frena no, ya, no ya, frena ya. y no frena y bueno, yo de cabeza sin freno va por el tren también eh sí, o sea, yo, todavía, todavía no, todavía no. yo no sé si te pasa a ti pues a veces claro. tú, tenías, tú tenías carne de conducir no y todo sí sí claro sí. o a sea, mí no sé si te pasa a veces <laughs> qué gran chat tenemos tío que, sí, sí, qué gran tremendo, tremendo. Chat, Esta, eh, todo, este, a mí me pasa a veces no sé si te pasa a ti tío que yo voy conduciendo a lo mejor no rollo a trabajar lo que sea y vas a ir conduciendo y de repente te das cuenta que llevas siete años conduciendo. Por ejemplo, en mi caso, que yo me lo saqué con 18. Dices, ¿en qué, ¿en qué momento me he hecho tan mayor? Si yo me acuerdo cuando decía, cuando me saque el carné, voy a grabarme ¿Sabes? un CD con todas las canciones de la ruleta y lo voy a ir escuchando en bucle. <laughs> y, y ahora me veo y digo, y digo, ¿en qué momento se ha vuelto esta rutina? El, el ir en el coche, ¿sabes? A, a trabajar con, con, con mi camisita, con, con mi maletín. Es decir. decir ¿Qué es esto? <laughs> pero... ¿Eh? Cada vez a más rápido, tío. Yo, yo es una, es una es locura terrible. esto, ¿eh? Es terrible, tío. O sea, de verdad, yo me doy cuenta. Hay momentos que tengo esos mini crisis existenciales. Digo, pero, pero si, yo, si yo estaba hace dos días echando las tardes de los sábados y domingos jugando al pro, pero las 24 horas del día mientras escuchaba tiempo de juego. O Carrusel Por... De... O sea, que era mi vida eso. Y estaba bien. ¿tú tienes 26? 26, de 94. Yo, yo me amparo en que sigo todavía más cerca de los 20 que de los 30, pero en el, el año que viene ya estaré en el Ecuador. Entonces ya te acojonas. Dices, Hostias. Yo prefiero no pensarlo. que son 26, ¿eh? Yo prefiero no pensarlo. Pero, eh, no pensarlo, hasta luego. <laughs> pero hasta luego a, a niveles. Pero luego yo, por ejemplo, mi, mi, mi novia tiene 29. Claro, ella ya sí que ve la puerta a los 30, ¿sabes? Es que, es que es... Esto es jodido, ¿eh? <laughs> yo creo, ya lo digo, se ha ido de las manos, pero ya hay que... Hay que afrontarlo, o sea, se ha ido las manos y punto. Yo creo que o sea, lo suyo es que el coronavirus nos mata a todos, tío, ya está. Y evitamos nah, seguir nah, seguir creciendo. A lo, mejor, a lo mejor es necesario. Yo creo que es. Todo el mundo, hasta <laughs> luego. Dice, eso es lo que hace Betel ahora, imagino, lo de ir conduciendo y pesar cosas. Ya <laughs> <laughs> más cosas, creo yo, pero bueno. Madre mía. Madre mía. Es lo que hay, chavales. Ay, yo me saqué el carnet hace 37 años, pon uno en el chat. Joder. Eso huele a troleo, ¿eh? Yo te lo digo. Hombre, no, pues no, Es no, no? una persona de 55 que no se está viendo perfectamente. El Internet es así. Te dicen una cosa y dices, coño, tengo ah. que creérmelo, no tengo que creérmelo? Claro, ahí ya eliges tú. Tienes que elegir tu propia aventura, obviamente. Me dijeron... Yo intento... Dime, dime. No, sí que sigue. sigue si... Me dijeron en Portugal no pueden desplazarse por pueblos, pero los extranjeros sí. Ah, vale, pues nada. <laughs> Tienes que ir por Portugal, por Portugal, hablando catalán, como yo cuando fui, que me equivoqué y a los camareros en vez de decir, hablarles en portugués, les hablé en catalán, pero porque soy tontísimo. Creo que. El... No, no, perdón, no me he enterado, ¿qué lo que ha dicho en Portugal? Que en Portugal no puedes desplazarte por pueblos, pero los extranjeros sí. No sé. Pero eso, eso es verdad. <laughs> ahora mismo estamos, ahora ya ahora mismo un minuto y medio haciendo caso al chat, que igual es lo peor que puedes hacer en un directo, así que. <laughs> ya. También, también. <laughs> Y menos en este, ¿eh? Claro. Y ya nos hemos quedado sin conversación tú y yo, me parece. Así que ya vamos tirando aquí de. que ha ido a un nivel. Eh, vamos. No, sí, será verdad, ¿eh? Cada gobierno dice a ver, a ver quién hace la tontería más grande, ¿no? Yo ya te digo, en España, como han puesto como unas 250 normas, pues ya se hizo esta tarde, me las leo. Y. O, o no. Claro, tienes que. Lo básico ya está. Al final es ir por la calle y si te para la policía decir, anda, no sabía esto. Y tampoco te pueden culpar, porque. A ver, si, si llevas mascarilla y no estás haciendo el loco. Que ya te digo, yo llevo, yo, yo no sé tú, Javi, pero yo llevo sin salir de fiesta mmm, desde febrero. Es que yo solo y veo tampoco me que gusta no... salir de fiesta, que tengo esa ventaja, eh. Pero... pero que lo veo con unos ojos nefastos ahora, ¿eh? Eso. Porque es que ahora mismo eso es mi responsabilidad como una casa. Sí. Yo no. A mí me, me, da, me da esta cosa y me tomar tomar algo. Sí, pero bueno, yo, yo lo que hago es No, no superando el, el número este Que en Andalucía, bueno, ahora es en toda España Pero hasta hace tiempo ya en Andalucía era 6 Sí, mejor, aquí, 3, también, 4, creo aquí también mm, Con sí. precaución siempre, o sea, la mascarilla y Pero claro, después te ves a la gente A los chavales estos típicos de Voy a aprovechar ahora a emborracharme Por favor, que sin tener Me parece, ¿no, ¿no fue el viernes? Cuando hicieron una, como un botellón De despedida de algo así Una tontería, no sé dónde fue, en qué ciudad Que se juntaron un montón de chavales a, a ponerse como las grecas, porque como iban a cerrar España el día siguiente ya O sea, de no sé qué de todo. De todo. Es que Yo creo Javier sí. También te digo que igual es que nos hemos hecho mayores Porque a lo mejor con 18 nos diríamos ¡Guau! A mí me va a decir el perro Sánchez lo que hacer, quita, quita bueno, ver. <risa> 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 bueno, Cuando tienes edad, vale, pero es que la, con una pandemia yo creo que hay que sacar un poquito la responsabilidad, tío Neme y además, Mira, me hice, me hice en MHD, en una semana se me acaba la suscripción de Twitch Prime con Javi. ¿Puedes convencerme de que me gaste la sub en tu canal? Yo creo que lo suyo es que tú te pases por los dos canales de discos. <risa> 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 la le suscribíos a quien queráis. Vaya, vale, o sea... Yo me suscribo a Javi todos los meses, ¿eh? Y yo a Fons. Así que ya está, nosotros nos compartimos. Vosotros a hacerlo a quien queráis y que más os guste y que más os igual, entretenga. Es una Tanto cosa que... de... Realmente digo Al final, como lo tenéis gratis, hace lo que queráis o sea, La mayoría que tenéis el Prime Gaming Hay otra gente que no Que las paga, claro. que las paga de trucutru Así que nada pues, Javier, ¿algún tema más por ahí que tengas? Es que estamos justo en una horita, me gusta a mí que dure más o menos Hora y veinte Pues que, que proponga el chat Que proponga el chat, temas Estás si perrísima, ¿eh? De la carrera Hoy ya vengo aquí en plan... Sí, sí, o sea, además que hoy te has acordado tú, que yo no me acordaba. Digo, es, es lunes, es verdad que siempre solemos hacer esto ya desde hace un tiempo. Y, y no me acordaba en absoluto. Y me has dicho tú lo de hoy, hacemos un bolido hoy, y te he preguntado dónde toca. Porque, <laughs> porque no me acordaba. Me acordaba. Pero no me siempre, realmente. También es verdad, también es verdad. Oye, ¿te has fijado en, en lo que hablamos? No sé si lo hemos hablado ya. Lo del tema de, de los contenidos en redes sociales, cómo ha volado. Sí, lo hemos hablado, ¿no? De Fórmula 1. Parece? Sí, sí, no, no lo hemos hablado, creo, ¿no? Uf, lo hemos hablado mira. antes. Está, o sea, tened, tened mucho cuidado, los que estéis aquí por el chat y tengáis una cuenta de Twitter o algo que apreciéis, algo un poquito. Eh, Empezad a borrar todo lo que tengáis tweets de, de imágenes reales, porque están, pero tirando cuentas, pero como si no hubiera un mañana, ¿eh? O sea, sí, sí. tened mucho cuidado, ya está. Citar tweets se puede, como hice yo con el Citar. Alfa Romeo, por ejemplo, pero... Citar se puede, no, claro, claro, sí, bueno, ¿no? Obviamente, obviamente, obviamente. Pero copiar la dirección del vídeo y ponerla, ¿no? no. Creo, que, creo que ya no Bueno, o sí, porque se queda Sí, Yo sí, claro por, que... porque se queda abajo el, la fuente del vídeo original Pero lo que ah, no claro, es descargarte pero... el vídeo y subirlo Es verdad digo, hay, que ser, hay que ser tonto para, es... para poner imágenes en Twitter Que no se puede monetizar Ya ¿No? A, a ver, realmente te la van a tirar en cualquier sitio No sé Uh, sí, pero que me refiero que se sí? dice, bueno, lo he puesto en YouTube porque a ver si me he llevado, yo que sé, 5 euros con los anuncios. Eso <laughs> que se sabe. Ya, pero, pero... Sí. Que es que YouTube al hinchante te lo detecta, te, te pone el copy y te mm. quita la amortización. Se la da, se la da al, al propietario. ¿cómo? Sí, sí, sí. Ah, mira, si queréis, es verdad. Va, a, hablamos si quieres para acabar de. De Imola. Que vuelve este fin de semana, Javier. Imola. El gran este premio de... de la Emilia Romaña. No son dos semanas entre. Es este, es este. Ah, creo ver, que, que viene, viene triunvirato Porque luego me parece que también se empalma Turquía, creo A ver, espérate. Mira, Míramelo, pero creo que empalmamos eh... Empalmamos Turquía Después también ¿Y calendario? ¿La Turquía viene... No me jodas Bueno, es verdad que el calendario está súper apretado A ver, Italia, 31 de octubre... Ah, pues es verdad Pues es verdad Este fin de semana... Sí. ¿y, Tur ¿Y Turquía cuándo es? Creo que la siguiente no. 15, dos semanas Ah, Turquía sí dos semanas, vale, vale, vale y ya después eso viene Bahrein 20, y después Bahrain otras dos semanas, efectivamente. Sí, Bahrein serán consecutivas porque son dos Bahreins. Dos Bahrein consecutivas, eso sí. Y ya, y ya... Y ya está. Se acabó. Uy, hemos acabado la temporada casi, eh. O sea, es rarísima esta temporada. ¿eh? Yo estoy como fuera de. no sé. Está, estoy llegando, digo, digo, ¿cuándo llega a Brasil? <laughs> ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está Brasil? <laughs> No, pero es rarísimo, ¿eh? Empezando tan tarde, como que. Es como que, no sé, como que. no. Con raro, tan poca tío. emoción también te digo, ¿eh? Porque ha sido tan poco emocionante al final lo que es, lo que es el, el campeonato, lo que decimos siempre, ¿no? El, el primer el puesto. No, no hay pelea, pero es verdad que hemos tenido buenas carreras, ¿eh? Mm. Si, si miras a Austria la primera, la segunda que pasó, nada, tampoco fue brillante. Pero Monza, joder, ha habido carreras buenas. Sí, sí, sí. No, no, ha sido, ha sido un buen año, pero eso. A nivel de campeonato, pues flojito. De los más flojitos. Una pena. Es que botas. Vamos. No sé, el, ¿el año pasado con cuántas carreras ganó de ventaja? O sea, con. Hamilton ganó el campeonato. El año pasado. En México no fue. En la siguiente, México creo que fue. No tardó, ¿eh? Tardó en ganarlo al final, a lo tonto, Hamilton, ¿eh? ¿Qué tardó? ¿Qué pasó? No, ¿Qué? Pero se lo me acuerdo bien. Pero fue en Estados Unidos, creo que fue después de México, me parece. Claro, pues puede ser, outing ¿no? Sí. Puede ser por ahí, puede ser por ahí, sí. sí. Bueno, amigos, eh, pues yo creo que vamos a ir cerrando, si no te parece mal, Javier. Me lo paso muy bien. Con... Ah, bueno, no hemos hecho al final sobre Imola que hemos dicho Imola y ya está, pero no hemos dado nuestra opinión. Me encanta que vuelva, pero la carrera va a ser un tostón. El nombre del circuito no... O sea, no sé qué opinas tú, pero a mí me encanta que vuelva, lo voy a disfrutar, pero la carrera no va a haber quien se la fume, ¿eh? Mítico, tal, no sé qué, pero vamos a ver. <laughs> Hay que verlo, ¿eh? O sea, yo me parece mucho más estrecho que muy hielo. ¿Qué? La verdad es que hace tiempo que no lo veo. O sea, lo han, lo han reformado algo, luego, ¿no? Que va. Que va. De hecho, de hecho, me sorprende que acepten hacer una carrera ahí porque sigue teniendo curvas bastante locas. Pero bueno. Es que o sea, claro, me refiero, excavatoria muy antiguas, ¿sabes? Rollo... Pero es eso, eso lo tienen que actualizar, ¿sabes? Eh, Tendrían que poner asfalto, vaya a ser que alguien se pueda salir y perder tiempo. No, no me refiero a eso. <laughs> hace un montón de no se corre no pero si sí hay, sí hay pruebas hombre hay, hay cosas hay cosas sí es verdad se corre sí la última chicán ya no está pero la última chican ya no estaba incluso antes o sea me parece que históricamente esa última chicán antes no era nada luego pusieron esa chican y luego la volvieron a quitar me parece eh Venimos, sabes la que te hablo la de la última chicán de, de la recta que ahora o sea, ahora lo que hay es una mierda vamos no no ahora no hay nada o sea, directamente desde la última horquilla, digamos, hasta, hasta la primera curva, hay un montón de recta que se ha puesto a chula. Estuvo Hombre, siempre y la quitaron. Está bien que haya que la recta. Porque... Sí, no, esa recta va a ser donde se puede adelantar. Claramente, sí. Si es no. que en la, en la web de la F1 hay mapa. O sea, está el mapa del circuito. Hombre, la, la 19 a fondo. Y desde ahí, desde la. Es que desde la salida de la 18 hasta la 2, hasta la curva 2 habrá, habrá. O sea, será a fondo. Sí, ahí puede ser que haya jaleo. Digo yo, porque otro sitio no. Hay una única zona de RS. ¿eh? ¿Cuál? La recta. La recta de meta. Ya ni no más. ¿Y no, ¿no hay una, una mini zona de RS después de la última chicana antes de la horquilla? En la, en la web oficial de la F1 no. hablan de, de RS Detection Zone 1, ya está. Pues nada. Una, una mini chicana. recta. Chicana, mini recta chicana, horquilla. Yo, yo no cuento con más de 5 adelantamientos dentro ¿eh? de <laughs> la caja. Veremos qué pasa. Pero. Porque de la 15 a la 17 me da que no. <laughs> es un tramo muy corto. Pues vaya, como portimao, no, portimao tenía un montón. Portimao, más allá de que no fuera un circuito extremadamente rápido, es súper ancho. O sea, que era que no había varias zonas en las que podía entrar varios, co varios coches de ya, Es súper, súper ancha. Sí, sí, sí. O sea que no, no. Yo no daba un duro por la curva 1, ¿eh? Me, me parecía que era demasiado rápida para que hubiese adelantamientos ahí, pero le pusieron los cojones ahí en los pilotos, ¿eh? Porque mm, no, y en no la 5. Y además es que es muy chulo porque como tiene varias alturas en la curva, pues te permite además. hacer trazadas distintas. Y, y era chulísimo, tío. Eso es chulísimo de ver. Ahí me ha encantado. A mí me sí, ha encantado. Que... Muchachos, vamos a ir cerrando. Eh... Os recuerdo que en Fórmula Fons tenéis los apuntes del Gran Premio de Portugal. Y en Javier FT14 no sé si hay algo, Javier. El Javier FT está desierto. <laughs> no, no, vaya, pero... no vayáis entonces a Javier FT14, ¿qué vamos a hacer? Yo quería mandaros, pero si no, si no hay nada, pues... Si no hay habéis visto mi... nada, últimamente, pues sí, podéis ir, ¿no? Okay. Hay cosillas, hay cosillas. Hay cosillas. Ahora por ahí algún, yo que sé, ¿algún gameplay o okay. qué? Hombre, por supuesto, siempre. Nueva no, no pues temporada. Portimado, ¿no? ¿dónde lo jugaste? Que te vi el otro día. Es que no no, no abría el vídeo al final. Recomiendo, ¿no? está muy divertido, ¿eh? ¿Dónde es, Aseto? En Aseto Corso, sí, sí. Corsa. Con un mod que me, para que me compré el otro día. De los. Están los 10 coches de los equipos con los modelados y todo con, con su. Cada uno con su coche y su modelado. Oye, pues muy bien apañado. Mira, vamos a hacer una raid, si te parece. A Pepe Brasil, que es un periodista. Ah que Creo que lleva un tiempecillo aquí en Twitch el hombre. Y más o menos me parece majo. Vamos a hacer una raid. Y... Está. Es que no tengo ganas de buscar a nadie hoy por ahí. De... <laughs> hoy no tengo ganas de buscar gente random. Así que se la hacemos a él y ya está. Y a todos los demás que estén por aquí pues muchas gracias. Eh, por, por seguirme. Y ¿sabes que el otro día le hice una raid a Heiki? Pero escribí mal el nombre de Heiki si lo mandamos a un canal que tenía cero seguidores y estaba desconectado. Fue una ah. cosa muy graciosa, Javier. Me lo pasé muy bien. Eh... Cada cosa, se aprende algo nuevo, eh. increíble. Es. Javier, un placer hablar contigo, como siempre. Igualmente, Juan Alfonso. Nos vemos en el próximo podcast en su canal. ¿Vale? Y esto lo veréis resubido en Fórmula Fons. Que es un canal muy bueno de Fórmula 1. ¿Y por qué es muy bueno? Porque lo llevo yo. ¡Hasta luego! <laughs> Hasta luego. Siempre tan grande. Hasta luego. Vale, de tener transmisión.